chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal y bienvenidas a Londres. Mirad dónde estoy. Ay, no me lo puedo creer, estoy tan contenta. Bueno, os tengo que decir porque la verdad es que ha sido un viaje un poquito así inesperado, ya que como os comenté en el último vídeo que me estuve haciendo los looks para Londres, no sabíamos bien si íbamos a venir o no aquí, porque en realidad teníamos que ir a otro sitio de viaje de aniversario de bodas. Pero al final dijimos, mira, vamos a ir y así vemos la obra de teatro que os comenté, que nos hacía mucha ilusión verla. Y nada, y aquí estamos, hemos llegado hoy al mediodía. Estamos en la zona de South Kensington, es súper bonita, bueno, es que es donde están esas casitas tan preciosas. Nosotros tenemos un apartamento, bueno, no sé si es, ¿qué es un apartamento? ¿Un loft? ¿Un loft? Sí, porque es como un pisito, pero de dos plantas, muy bonito, que luego os voy a dejar un así como un house tour. Que lo veáis porque es maravilloso. Y nada, y ahora pues a dar una vueltecita. Además, es como que esta vez, no es la primera que venimos a Londres, pero para mí es la primera vez en la que vengo como así un poco a lo loco. Como dice una amiga mía, vengo a fluir y a dejarme llevar por estos días, porque soy súper organizada y siempre organizo todos los viajes y demás, y en esta ocasión no he organizado nada. O sea, lo único que tenemos claro es que vamos a ir mañana al teatro y ya está. Entonces, nada, ahora hemos salido y vamos a dar una vueltecita. Como estamos aquí por Kensington, como os decía, pues vamos a ir a un parquecito, ¿no? Que está por aquí cerca. ¿Y cómo se llama el parque? Kensington. ¿Este es donde está Kensington Palace? Pues por Kensington Palace. Pero ya os digo que vamos en plan a pasear y a disfrutar un poquito de la tarde, pero sin prisas, sin agobios. Y pues un poquito eso, a fluir, como os decía. Así que nada, muy contenta, os voy llevando conmigo y nada. Y ahora os dejo el house tour para que veáis el piso donde estamos, que es precioso. Os voy a hacer el tour de la casita que hemos alquilado, que es monísima. Mirad qué chula ya la puerta, la entrada solo. Pero es una pasada. Son con los techos así como muy altos. Aquí estoy yo. Hola. Y esto que veis aquí en realidad es como una puerta secreta y está el baño. Esto es como el recibidor. ¿Veis? Y este es el baño, que también tiene aquí espejo. ¿Veis? ¡Qué chulo! Es un poco oscuro, pero es muy bonito. Todo de espejo. Mirad, qué guay. Y aquí está la ducha. No se ve, pero esta es la ducha. Mirad, qué bonita. Bueno, muy chula. Luego miraré, porque tiene que haber una luz ahí, pero no sé cómo va muy bien. Tengo que investigar. En fin, os sigo enseñando. Por aquí llegamos a lo que es el salón. Aquí tenemos las maletas, que es que acabamos de llegar literalmente. Pero mirad este salón con estos techos. O sea, wow. Me encanta. Lo veo chulísimo. Es más chulo que las fotos. Tiene chimenea. Tiene también un chico muy guapo que venía con el piso. Y ahora luego os enseño las vistas, que son preciosas. Entonces, bueno, esto se ve por aquí así. Aquí tiene la zona de cocina. ¿Veis? Que aquí tiene pues guardado como la neverita y tal, ¿veis? Y por aquí, no sé qué hay, a ver. Ah, mira, cafetera, microondas, lavadora. Bueno, tiene de todo esto. A ver. Y por aquí, esa escalera tan empinada es como la habitación. Que a ver si no me la pego. Así. Este es la cama. Mirad qué chulo. Uy, aquí toca así al techo. Esto es menos de 1,60 m porque toco yo. Mirad qué chulo. Uy, qué bonito, por favor. Me encanta. ¿Qué os parece el pisito? Uy, es una cucada total. Y además aquí esta zona es como un poco para hacerte un chill out o algo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir afuera, que tiene muy buena pinta. A ver si no me la pego bajando con una mano. Porque esto es empinado, pero bueno, empinado, empinadísimo. A ver, la terracita. Estamos en South Kensington. Ay, que no puedo. Esperad, que necesito las dos manos. Ahora. Vale, así. Mirad, qué bonito. Con la terracita y las vistas. O sea, es que es espectacular. Me encanta. Entonces esto también es como balconcito nuestro, ¿veis? ¡Qué chulo!
leve cambio de planes porque hace un frío en la calle que no os podéis imaginar, estamos a 8 grados y yo la verdad es que no aguanto el frío. Así que hemos parado aquí en el museo, este es el Museo Victoria and Albert, habíamos venido ya la otra vez y es muy chulo y además no os podéis perder esto porque justamente, digo, qué casualidad, vengo a Londres y hay una exposición de Naomi Campbell, mirad que está por ahí, o sea, súper guay, estoy muy contenta porque es que justo vengo y en la sala central, moda, mirad, todo moda, o sea, maravillitas. De hecho por ahí, es que ahora hay gente, luego si eso me paso y os lo enseño, hay diseños de Jean-Paul Gaultier, de Nicolas Ghesquiere para Balenciaga, bueno, hay de todo, mirad esto que es, mirad, esto es Thierry Mugler, mirad qué espectáculo. ¿Qué más tenemos por aquí? Este es Rhodes, Activa bueno, maravillitas, es que mirad qué bonito todo, bueno, esto no, esto no es demasiado bonito, esto parece que llega a de la Prada por lo menos. ¿Este de quién es? Butterfly, Take on Back. Bueno, sí, mirad, la capa de mariposa. Maravilla. Ay, qué bonito. Bueno, lo que os digo, hace mucho frío, así que hemos decidido hacer cambio de planes. Así que supongo que esto es lo que es fluir, que yo no sé fluir demasiado, me tengo que dejar un poquito llevar. Ya sabéis que soy Capricornio y las Capricornios somos como súper cuadriculadas, todo organizado, tal. Y yo soy Capricornio, Capricornio total. Y nada, lo que os decía que ahora pues nos hemos parado aquí un ratito también para entrar un poquito en calor, porque además casualmente es gratuita la entrada, que la última vez que vinimos no era gratuita, así que maravilla. Y vamos a irnos a Harrods, que ahí también vamos a estar muy bien con la modernidad de esto. Qué bonito todo, o sea, es que esto de aquí, ¿no es? Mira, Givenchy, esto es Givenchy. Y este vestidito, o sea, quien fuera niña, para tener una muñequita vestida así, ¿no? Y las cajitas estas de los sombreros me encantan. ¡Qué maravilla! ¡Ah, mirad! Cristóbal Balenciaga. Aquí sello español. Espectacular, espectacular. Es que si Balenciaga levantara la cabeza ahora, chicas. Mirad aquí, Yves Saint Laurent. Esto. Qué bonito. Y estos zapatos, ¿de quién son? Roger Vivier. Mirad qué bonitos. Bueno, estoy alucinando. Ah, mira este vestido, Christian Dior. ¿Cómo es el vestido? Bueno, uy. Bueno, ya estoy súper contenta. Ha sido llegar y besar el santo. O sea, estupendo. Así que nada, lo que os decía aquí, vamos a acabar de dar la vuelta por aquí un poquito. No vamos a ver todo el museo porque el museo es enorme. Bueno, es que esto es una parte solo, o sea, es que es espectacular. Y luego nos iremos a Harrods, que me apetece mucho verlo. Y además, como ahora ya es como pre-Navidad, va a estar decorado seguramente, así que me muero de ganas de verlo.
ido la tarde? Pues bien, muy bien. Muy guay. Y ahora en un taxi londinense no se puede pedir más. Fresquita, ¿eh? Uf, qué frío. Madre mía. Yo no venía preparada para esto, ¿eh? O sea, me hace frío, pero frío, frío. Uf, y además hemos andado un montón. Yo estoy cansadísima. Ahora a cenar algo calentito. Bueno, si yo es que ya, yo solo quiero ducharme, ponerme pijama y meterme en la cama. O sea, seguro que esto no da jet lag. O sea, me siento como si fueran las 3 de la mañana. Tengo un sueño, pero bueno, ¿estás cansado? Sí, un poco, pero bueno, al final son 2 días que estamos aquí. Madre mía, yo creo que igual que voy al gimnasio, estoy súper healthy, aguanto un montón andando, corriendo, pues me equivocaba. O sea, Londres 1, Lidia 0. Es que... fatal, fatal. Estoy muy cansada, te lo juro. Me siento, la sensación es de que es como si fuera de trasnochar las 4 de la madrugada. Te lo juro, estoy cansadísima. O como si hubiera corrido una maratón. No sé, es que también hemos madrugado y todo. Y claro, ¿me estás grabando? Buenos días, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas otro día en Londres. Hoy la verdad es que, bueno, nos hemos levantado súper tarde, pero os tengo que decir que, o sea, hemos dormido súper bien. ¿Cuántas horas hemos dormido? ¿12? No sé, un montón. Un montón. O sea, la cama de este loft es la más cómoda en la que he dormido en muchísimos años. O sea, me ha encantado. De hecho, creo que le voy a decir a la dueña, le voy a preguntar, bueno, qué marca es el colchón, porque creo que me lo voy a comprar. ¿Verdad? Es que comodísimo. Y nada, la verdad es que, bueno, como os dije ayer, pues estamos como fluyendo, entonces pues no estamos preparando nada y entonces nos hemos quedado durmiendo hasta tarde. Está verde, que es de los semáforos, yo tampoco lo pillo porque es como que lo ponen verde y luego te ponen los como los segundos de pasar y si no te das prisa ya no pasas. En fin, eso, que hemos dormido muy bien y hemos estado pues descansando en el loft, que es maravilloso, me encanta, súper bonito. Y ahora, ¿dónde vamos? Ahora vamos donde vamos a ir ayer, Kensington Garden. Sí, ahí al Palacio de Kensington y tal. Y luego a Times Square. A ver si nos da Times Square. No sé. Bueno, en fin, que vamos a ir para allá dando un paseíto, no tenemos prisa. Y vamos a ir haciendo sobre la marcha. Os digo que no tenemos planes de ningún tipo, así que iremos viendo cositas, os voy a llevar conmigo. Y luego pues a las 8 hoy tenemos lo del teatro. Así que nada, os voy informando. ¡Chao! Por Kensington Gardens ahora mismo, mirad qué bonito. Aquí hay un lago precioso y hay un montón de cisnes. Bueno, ya me acuerdo porque la última vez que vinimos también había muchos cisnes y me encantan. Es que me parecen unos animales tan maravillosos. Lo que, bueno, dicen que son como agresivos, ¿no? Pero los veo preciosos. No sé si es porque como yo hacía ballet clásico, pues pienso en el lago de los cisnes y toda la magia que tiene, pero me encantan. Mirad qué bonito todo. O sea, me encanta. Además, parece que el tiempo se está comportando, no está lloviendo y hace frío, pero uy, pelo, es un frío soportable. Entonces, mira, ni tan malo, voy sin guantes y todo.
Y nada, y ahora venimos de ver el memorial de Diana de Gales, muy bonito, que de hecho la última vez que estuvimos no lo vimos, pero porque no caímos, la verdad es que pasamos por otro sitio y no pasamos por ahí. Y la idea es que vamos a ir andando hasta llegar a Westminster, ¿no? Y nada, así que muy bien, la verdad que estoy contenta porque pensaba que iba a pasar más frío, porque ayer por la tarde hacía mucho, mucho frío. Pero bueno, si se mantiene el tiempo así, crucemos los dedos. Pues nada, pues aún estamos aquí en los jardines de Kensington. Hemos venido a ver este monolito, que no sabemos muy bien lo que es. Un monolito, bueno, no, es el... ¿Es un monolito? Un monolito es un monumento, es en el... general. A mí lo que me gusta más son los caminitos estos así. ¡Ay, mira una ardilla! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonita! ¡Hola! Porque quiere comer. ¡Hola! No tenemos nada. No tengo nada, cariño. No tenemos nada, lo Ay, siento. ¡Ay, qué cosa más bonita, por favor! ¡Hola! Chipi chop, ¿eh? Ya. ¿Te has robado? Sí. Mira, ve la bolsa y dice, quiero algo. Chicas, mirad, ¿escucháis? Está sonando el Big Ben, son las 3:30 y aquí estamos, delante de Polisys. Lo hemos conseguido, menudo vueltón hemos dado. Por ahí tenemos el London Eye, ¿veis? Por aquí está Román. Y nada, y ahora igual vamos a coger un barquito de estos, por aquí, y para volver a donde estamos, Kensington, pues igual volvemos en barco. En barco o en autobús, pero andando ya no, porque no sé cuántos pasos llevamos. ¿Cuántos pasos llevamos? Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Bueno, pues muchos, luego os lo digo. Estamos aquí otra vez en el loft, ya hemos vuelto. Al final hemos cogido barquito porque era inviable y hemos cogido un autobús de estos de dos plantas, de los típicos londinenses, que me hacía mucha ilusión cogerlo. Siempre que venimos cogemos uno y yo sé que es muy topicazo, pero a mí me encanta. Además está muy bien pues para ver la ciudad y no cansarte, porque desde arriba lo ves todo y la verdad es que es maravilloso el viajecito. Así que ahora ya estamos aquí, como podéis ver, que la verdad es que me encanta este loft como es. Es que es preciosísimo, chulísimo. Y nada, vamos a descansar un poquito porque ahora no sé qué hora es. Román, ¿tienes hora? Sí, aquí las 5:30. Las 5:30. Bueno, entonces son las 5:30, a las 8 es la obra de teatro. Pero bueno, queremos irnos un poquito antes pues para ver alguna cosita por ahí, porque está por la zona de Piccadilly, así que aprovecharemos para ver alguna cosa. Pero bueno, ahora creo que me voy a tumbar un ratito y a descansar porque no me encuentro muy bien. Y entonces, pues bueno, voy a descansar un poco y luego ya me arreglo y todo, que tengo una cara horrorosa ahora mismo. Y ya pues ponerme guapa e irnos al teatro, así que os voy informando. Por fin ha llegado el momento de ir al teatro y de ir a ver la obra de Álvaro Morte y Lily Collins, que se llama Barcelona. Y las voy a enseñar el look porque me hace mucha ilusión ponerme este look, me encanta. En este caso me he puesto esta boina, también francesa, así en tono camel, preciosa, que combina muy bien con el abriguito. La boina no me acuerdo de dónde es, el abrigo es de Sir Mejor, es de... me parece que es cashmere, pero de camello me parece. Luego llevo este jerseyito en tono burdeos, que este es de esfera. Después esta falda, que es de rijoas, de cuadritos. Mis zapatos nuevos de Ferragamo en tono burdeos. El bolsito también Ferragamo conjunto.
Y después me lo voy a cerrar también con una bufandita que lleva el abrigo, que es del mismo tono y queda monísima. Así que nada, me voy a ir despidiendo ya, me voy a abrigar bien porque ahora ya viene el Uber a buscarnos y nos vamos corriendo al teatro. ¡Chao! Chicas, ya último día en Londres, estoy aquí en la terracita de nuestro loft. Mira qué bonito. Hoy hace sol, hace un día maravilloso. Mira el solazo que hace. No sé si me vais a ver mejor de la otra manera, pero al menos así yo veo la cámara, porque si no lo veo todo negro, así que os voy a hablar desde aquí. Pues nada, comentaros que voy vestida igual que anoche, porque en realidad me lo puse 2 horas y me iba a poner otra cosa, pero he pensado, en realidad así voy bien, voy cómoda. Me da pena no ponerme este look porque me encanta, que es este de la faldita y tal. Sí que es cierto que los zapatos me los cambiaré luego, pero ahora me quiero hacer unas fotitos por aquí por la calle porque es que mirad qué bonito. Y encima voy con sol, o sea, es que no se puede pedir más. Así que nada, me voy a hacer ahora unas fotitos que son para Instagram y después ya nos vamos a ir a dar una vuelta porque ahora ya de aquí un rato vamos a hacer el checkout. Así que nada, la idea es ir a dar un paseo, no sé si vamos a ir a Notting Hill, que me gustaría ir, a ver si nos da tiempo, pero entonces tendremos que coger un taxi, así que veremos a ver cómo lo hacemos. Y nada, comentaros que ayer la obra fue chulísima, no os dije nada porque llegué agotada y además empezó a llover y tal, así que no era plan de ponerme a hablar por la calle. Pero bueno, deciros que la obra es muy bonita, está muy bien. Es como de comedia, pero luego tiene una parte que es como crítica social y está muy bien, es como muy profunda. Y la verdad es que los actores, bueno, actorazos. De hecho, me sorprendió mucho porque no sé si os pasa a vosotras, pero cuando veo actores de cine, series y demás, me da la sensación que es como que lo tienen más fácil. Y para mí es como que el que es un verdadero actor total es el que puede hacer teatro bien, porque teatro es el directo, es pues eso, una hora, hora y media, y el coche este, que hace un ruido, bueno, eso que es una hora, hora y media sin parar, que tienes que saber el guión perfecto, y creo que pues tiene mucho más valor hacer una obra de teatro, porque al fin y al cabo en los planos de las series y las películas y demás, pues van parando, entonces es más fácil memorizar los guiones, ¿no? Pero en este caso, bueno, qué papelón, Lily Collins, bueno, una pasada, luego Álvaro Morte también, y la verdad es que me encantó, así que si venís a Londres, os recomiendo muy mucho que veáis la obra porque os va a encantar. Así que nada, me voy a ir ya para adentro porque está levantándose un poquito de aire y ahora hace un poquito de fresco, así que me voy a ir ya para allá, cojo la chaqueta, me hago unas fotos y nos vamos a dar una vuelta y os llevo conmigo. Así que un besito, chao. Estamos aquí en Portobelo, mirad aquí todas las tiendecitas, qué chulas. La verdad que súper bien porque pensaba que iba a estar cerrado y no, y está todo abierto, hay ambiente, además no hace frío, está haciendo así como medio sol, medio nube, pero se está muy a gusto. Y la verdad que chulísimo, es que mirad qué bonito, cómo es esto, me encanta. Y nada, comentaros que he visto una tienda muy chula, que era de artículos así vintage, que tenían abrigos de piel espectaculares, así de Renard y demás. Y estaban muy bien de precio porque estaban a 600 pounds más o menos. Lo que pasa es que obviamente he pasado del tema, pero porque además ya no me cabe nada en la maleta, la tengo a tope, pero muy chula. Y también tenían cositas de Dior, de Yves Saint Laurent y tal, en, bueno, como de segunda mano, pero muy bien conservado todo. Y nada, muy interesante, así que si no habéis venido aquí nunca, os lo recomiendo porque aunque solo sea para verlo y aparte como del ambiente, vale mucho la pena. Así que nada, os dejo que voy a dar una vueltecita y luego ya corriendo volvemos al loft, cogemos las maletas y para el avión.
Bueno, pues ya tenemos el piso recogido, nos vamos ya. Aquí ya tenemos todo, que ahora ya sí que sé cómo iba la luz, que es que se tenía que enchufar por allí y tal. Pero mirad el baño, qué bonito. Bueno, una pasada, todo de cristales, el espejo también aquí en el techo. Y por aquí pues nada, el pisito nos ha encantado. Os voy a dejar abajo el link de Booking por si alguna viene a Londres y quiere alquilarlo. Que sepáis que está súper bien, la zona es inmejorable. Es South Kensington, que es una zona muy tranquila, muy bonita, residencial. Y luego se dormía ahí arriba, que hemos dormido súper cómodos, porque la cama era, bueno, una pasada. Y nos ha encantado, también tenía esta cocinita por aquí, ¿veis? Súper mona. Y bueno, tenía de todo. Así que nada, os lo dejaré abajo en el link. ¡Chao! Aquí en la terminal, de hecho vamos a embarcar ya, así que me he puesto aquí en este rinconcito porque está Román ya haciendo cola para entrar y voy a despedirme ya de vosotras porque el día de Londres se acaba aquí. Espero que os hayan gustado estos días con nosotros por esta ciudad maravillosa como es Londres. Ay, mirad un avión, no sé si lo veis por ahí arriba. Ay, qué bonito. Además hace puesta de sol, mirad qué maravilloso. Bueno, en mi caso, que no me quiero enrollar más. Deciros nada, que me ha encantado estar por aquí otra vez, volver a Londres, disfrutar de la ciudad que es maravillosa, la obra de teatro. Bueno, ponedme abajo en comentarios qué os ha parecido, qué es lo que más os ha gustado de lo que habéis visto. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, deciros para arriba. Si aún no estáis suscritos, os podéis suscribir. Y nada, que nos vemos el próximo día con otro vídeo. ¡Chao!